Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a este mi canal de informática y computación, Jovas. Y en este momento les traigo una excelente extensión. AdWord. Es para bloquear anuncios publicitarios en Google Chrome o en cualquier página que ustedes naveguen también a través de este navegador, ya que pues me he informado que últimamente ha estado fallando Adblocker y pues por ello les busqué esta alternativa para que puedan usarla en su navegador y así no estén batallando, incomodándose con esos molestos anuncios publicitarios. Si tú quieres disfrutar de una navegación limpia y ver tus videos favoritos sin ningún tipo de anuncios o comerciales, y pues en este momento inicio, los invito a que me acompañen, amigos y amigas youtubers, y empiezo en este instante. Entonces, una vez que ya nosotros querramos instalar nuestra extensión, yo ya la tenía instalada, pero para los efectos pertinentes de este video la desinstalé y la volveré a instalar para que todos ustedes puedan ver cómo se hace este proceso. Y en unos momentos pues abrimos nuestro navegador, nos vamos a configuración para que podamos tener acceso a la tienda de Google o de Google, como dicen algunos. Una vez que estemos aquí en configuración, nos vamos aquí a la opción de temas para entrar rápidamente a la tienda de Google. Es como un atajito esta opción. Una vez que ya estemos en la Store, buscamos en extensiones. Para poder instalárnoslas. Aquí, como ustedes verán, es la que está en primera fila y le damos a instalar y aquí nos pide autorización o nuestro permiso. Dice que quiere instalar WordBlocker para que modifique algunos datos y le ponemos que sí, ya que no hay ningún tipo de riesgo, sino todo lo contrario. Nos va a proteger de todo eso y de muchas otras cosas, hasta nos va a indicar cuando alguna página sea riesgosa o tenga virus. Entonces tiene varias funciones y ahorita iremos viendo todas sus opciones para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos que funciona muy bien y se la recomiendo mucho porque yo ya la he utilizado y siempre que les recomiendo algo es porque yo ya lo utilicé, alguna aplicación o programa, en este caso esta extensión, que les va a ser de mucha utilidad. Y aquí, como ustedes pueden ver, trae todas sus múltiples opciones. Y por ejemplo, aquí les voy a leer la primera: un filtro para todos los países y sistemas analíticos conocidos. Miles de compañías de internet espían cada una de sus acciones. Con AdWord puedes estar protegido del espionaje fácilmente. Pues esta la activamos. Esta ya es la segunda. Filtro de bad guest de redes sociales. AdWord puede quitar bad guest de redes sociales en las páginas web. Por ejemplo, los botones de like
que siguen sus acciones, por ejemplo, si queremos que no nos estén rastreando. Y así aquí pues ustedes lo pueden ir viendo con detenimiento para que vean todas las opciones. Bueno, yo activo esta que es contra el phishing y sitios web maliciosos. Bueno, creo que es todo eso es publicidad que nos mandan. Y participar en el desarrollo, pues la activamos para que mejoren así toda esta aplicación. Y que pues nos dice aquí que si queremos probar ahora, bueno, aquí trataré de irme a YouTube primero para que ustedes vean que pues tal vez me aparezca algún comercial. Y espero que no se tarde mucho para no alargar el tutorial o este video. Entonces, así es. Amigos y amigas youtubers, esta extensión les va a servir bastante bien si ya quieren cambiar su bloqueador de anuncios. Y pues voy a abrir este video, algún video. Abro este así al azar. Y pues ya no me van a aparecer anuncios porque ya la activé, o se activó automáticamente la extensión. Y aquí nos indica ese pequeño número, es el número de comerciales que va bloqueando, posibles apariciones de comerciales. Y la desactivaré para que ustedes vean la diferencia. Quizá me aparezcan algún otro comercial. Y aquí les escogeré este otro video. Y pues al parecer aquí no hay ningún tipo de publicidad, pero pues la desactivaré para que ustedes vean que sí funciona adecuadamente. Espero no tardar mucho. Sí, miren, aquí está la opción. La desactivo para que ustedes vean que posiblemente ahora sí me aparezca algún comercial. Y en un momento iremos viendo pues que sí funciona efectivamente. Pero tenemos que reiniciar nuestro navegador, que tiene que reiniciar nuestro navegador. Para que veamos que se activan y se desactivan pues las opciones de ver o no ver comerciales. Ahorita lo haré.
Cierro mi navegador. Y bueno, aquí continuando con el video, amigos y amigas youtubers, aquí desactivé la extensión. Como pueden ver, cuando se desactiva no tiene algún color, sino que nada, se ve aquí como el icono de una pequeña palomita. Y cuando se activa se pone de color verde, si no mal recuerdo. Y vemos aquí en este video que, pues, este es un comercial. Y habrá que esperar a que termine para poder continuar viendo nuestro video. Aquí les mostraré viendo este mismo video, pero activando nuestra extensión. Y seguramente va a desaparecer ese comercial. Aquí, como ven, ya la activé. Estamos viendo que es el mismo video. Me regreso para que ustedes vean y comprueben y que sí se desactivan esos comerciales. Y como pueden ver, ya estamos viendo directamente 10 cosas en cámara. mi video Lenta. Número 10. o el video. Ingrediente. Nada más que aquí me Justo de está la manera fallando en un la que la piedra poquito expulsa un la globo, cambiará la forma en la que explota. señal de internet, Si lo llenas de aire hasta reventar, pero ya vieron eso que es es el lo que mismo se espera. video y se ha eliminado ese comercial. Y ustedes, si quieren configurarla, su extensión, pues aquí tiene todas las opciones. Le dan clic derecho y, como pueden ver, aquí tiene sus múltiples opciones. Y pues, para que lo veamos con más claridad, pues vamos a todas las opciones que tiene, configuraciones. Y por ejemplo, aquí tiene esta de permitir anuncios de búsqueda del auto, promoción de los sitios web, iniciar un número de anuncios bloqueados en el icono de la extensión actual. Indica, más bien, activa el filtro más apropiado automáticamente y bloquear publicidad y sus múltiples opciones, seguridad de navegación. Y ustedes pueden ir eligiendo cada una de ellas. Aquí esta no la activamos porque es invertir la lista blanca. O sea que si la activamos, pues posiblemente vuelvan a aparecer comerciales, ya que es, pues, como dice aquí, nos desbloquea la publicidad. Bueno, y eso no lo queremos. Es por si acaso quieren ver algún comercial, pero no creo. Y aquí, pues, ustedes pueden ir viendo con calma en sus computadoras todas y cada una de estas opciones. Y pues aquí ustedes ven que es una extensión muy completa. Tiene bastantes cosas interesantes y que ustedes pueden irlas descubriendo poco a poco, como les he mencionado en otros videos. Y con eso me despido, amigos y amigas youtubers, esperando que sea de su completo agrado y que, pues, les sea de muy buena utilidad y provecho. Pues cualquier duda y aclaración, déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios. Es todo por el momento, amigos y amigas youtubers, y espero cualquier noticia de ustedes. Los veré pronto en un siguiente tutorial. Cuídense mucho. Gracias por su amable atención y hasta luego.